¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos? Nuevamente aquí el profe Brandán para una nueva clase de informática. Espero que en casa estén todo bien con toda la familia. Y hablando de familia, tenemos a nuestro amiguito que está queriendo entrar. Se llama Ángelo y le damos la bienvenida. Adelante, amigo, vamos. Ven, ven para aquí. Ciao, amigo Sergio. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien, profesor? Otra vez esta bellísima semana. Le ricordo di chi è il tuo studente l'Argentina. Ma come stai noi? Tutto a posto? Saluti del tuo amico Angelo. Bien, bien, espectacular. Gracias a Dios. Imagínate cómo estamos con todos los chicos desde la casa, te están mirando. Y bueno, ¿qué querés decirle? A ver, ¿qué nos ha traído para el día de hoy? Tutto a posto? Molto bene. Te dico che qui ho molte informazioni in modo che i bambini possano imparare la informatica. Iniciamo. ¿Tenés unos saluditos, puede ser? ¿Para quién? A ver. Questo saluto va a la intera comunità e justo José de Urquiza. Soprattutto per tutti gli insegnanti che sono molto belli. In particolare alla direttrice Laura Algaraz e la vice direttrice Paola Alvarez. E tutti i miei amici che mi ascoltano e voglio dire loro che li amo con tutto il cuore. Bueno, luego de estos saludos, entonces vamos a trabajar. Bueno, aquí tenemos tema del día de hoy, cuarto, periféricos. ¿Qué son los periféricos? Son los agregados, los componentes, los accesorios, todo lo que vos conectás a tu compu son los periféricos. Cualquier tipo de compu, la notebook, la PC de escritorio, cualquiera de las compu, todo lo que va conectado al gabinete o a la compu, se llaman periféricos. En este caso serían como agregados que les podés conectar a la compu para que ella pueda trabajar de diferentes maneras. Pero hay un montón. Por eso estos se dividen en categorías. Los periféricos de entrada, los periféricos de salida y los periféricos mixtos, que son los de entrada y los de salida al mismo tiempo. ¿Sí? Vos, para saber si el periférico de entrada, lo que tenés que hacer es poner en tu cabecita qué está haciendo con la información. Entra a la computadora, por ejemplo, el mouse mueve la flecha, entonces yo le digo a la compu que el mouse se mueva para arriba, estoy dando una entrada. Entonces eso es un periférico de entrada. Si yo escucho que la música sale de mi computadora a través de los parlantes, ese será un periférico, pero de salida, porque el sonido sale de la computadora y se escucha por los parlantes. Y así, y si nosotros tenemos un periférico de entrada y de salida, se los denomina periféricos mixtos, como por ejemplo el módem, que entra la información y sale. ¿Sí? Nosotros enviamos un correo, sale la información por el módem, recibimos un correo, entra la información hacia el módem. ¿Okay? Espero que te haya quedado claro esto de los periféricos. Aparte, fíjate que acá nuestro amigo Ángelo te va explicando qué son los periféricos, que todo lo que se conecta al gabinete. Te da un ejemplo de la impresora, por ejemplo. La impresora es un periférico de salida porque saca el papel. Nosotros hacemos el dibujito y saca la impresora su trabajo por el papel. O sea que acá los parlantes, acá Ángelo también te está contando todo porque sabemos que él obviamente sabe muchísimo de informática. Mira, acá te dice que puedes conectarlo al gabinete o puedes conectar a la notebook, ¿ok? Bueno, básicamente, ahora a responder las preguntas. Vamos al cuestionario, mira. Actividad. Escribe en tu carpeta qué son los periféricos. Recién lo acabamos de decir, así que tenés que estar atento y acordarte. Después dice, la número 2. ¿Qué son los periféricos mixtos? Acordate lo que habíamos dicho de los de entrada y de salida, acordate, recordalo. Número 3, el gabinete. ¿Es un periférico? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Escribe tu respuesta en la carpeta. 4,
dibuja en la carpeta una tabla con dos columnas y cinco filas. Y en ella tenés que escribir en una, por ejemplo, los periféricos de entrada y en la otra columnita los periféricos de salida. ¿Ok? Bueno, viste, considerando ahora, Angelo, quiero que presentes el juego de esta semana. Ragazzi, ti è piaciuta la partita della scorsa settimana? Bene, guarda questo che ti ho portato oggi. Contiamo. Bueno, aquí lo tenemos. Chachan, chachan. Aquí tenemos el juego de la semana. Hay que encontrar el error. ¿Podéis encontrar el error? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, a ver, a ver. Vamos, toda la familia puede participar. El tiempo corre. ¿Quién es el primero que encuentra? Mira que está difícil. Yo sé lo que te digo. A ver, dale, 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 dale. Podés mirar, podés jugar, podés participar. Y recordar. Podés anotarme el nombre y el tiempo de la primera persona en casa de la familia que haya descubierto el error. Dale, ¿te animás? Bueno, listo, se terminó el tiempo porque nosotros tenemos que despedirnos con Angelo para volver la semana que viene con una nueva clase de informática. Así que por mi parte, yo me despido. Angelo, nos despedimos de los chicos. Senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ragazzi, ciao ciao. Ahora sí, chau, 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 chau.